Amados hermanos, muy buenos días. 21 de octubre celebramos en Colombia y desde Colombia hacer partícipes a todos nuestros hermanos en las laudes a Santa Laura Montoya, quien nació el 26 de mayo de 1874 en Jericó, Antioquia, una bella población, y fallece en octubre 21 del año 1949 en Medellín. Fue canonizada el 12 de mayo del 2013 en la Basílica de San Pedro en Roma por el Papa Francisco. Santa Laura Montoya dedicó su vida a trabajar con los indígenas y también con los afrodescendientes. Destrúyeme, Señor, y sobre estas ruinas levanta un monumento a tu gloria. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras que seguisteis su camino. Guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a vuestro esposo en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida ansiosamente ha colmado de luz vuestra esperanza, pues gozáis ya las nupcias del Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén.
vírgenes santas que han consagrado su cuerpo, su vida, en pobreza, en castidad, en obediencia. Se han convertido en esposas del único esposo, con anillo nupcial, casadas, entregando su existencia como una antorcha encendida. Cuánta alegría nos da saber que la vida consagrada sostiene la iglesia y que tú como esposo o esposa en tu hogar consagran también sus vidas en castidad, en pureza, como matrimonio. Se nos pide a todos, hermanos, a todos, a ti y a mí, la pureza en nuestro cuerpo. Porque tú como esposa, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de tu esposo. Esposo, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Una sola carne. Si entregas tu cuerpo a otra persona que no es tu esposa, o a otro hombre que no es tu esposo, mira, por eso el pecado que hay debajo es romper en la más grande injusticia, porque estás atentando la vida del matrimonio en quien es el dueño o la dueña de tu cuerpo. Una sola carne. Hermanos, por eso el misterio de la iglesia y el esposo es en Cristo. La fidelidad viene del amor. El que ama es fiel. Y así las vírgenes, los consagrados, también nosotros, como sacerdotes, entregamos nuestra vida a nuestra esposa, la iglesia. Y todos los días, anhelando la santidad, buscamos nuestra pureza para ser canales límpidos de gracia para nuestras ovejas. Por eso rezamos, y yo te pido oración por todos nosotros los consagrados, y por ti rezamos para que consagres tu vida como hostia viva, agradable al Padre, lo que ha hecho Cristo en la cruz. Hostia viva, agradable al Padre. Así, ustedes, esperando en vela al esposo en la noche fugaz de la vida, con una actitud, hermanos míos, un solo verso de este himno, mantuvieron la llama en la tardanza. ¿Ves la fe? Esperar en el Señor, aun cuando la respuesta de Él tarde, es decir, se demora. Y nosotros esperamos en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor, que pone en Él toda su confianza, la máxima confianza, el santo abandono. Por eso Santa Laura, cuando dice, destrúyeme, Señor, destruye mi yo, y sobre estas ruinas levanta el monumento a tu gloria. O sea, la gloria es para Él. Nuestra vida se vuelve toda para Él. Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Deseo estar por siempre con Cristo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo, de Cristo está sedienta mi alma, deseo estar por siempre con Cristo. Qué dicha rezarlo así hoy, hermanos míos, de Cristo está sedienta mi alma. Vírgenes del Señor, bendecida al Señor, el que sembró en ustedes el deseo de la virginidad, ha coronado ya su obra. La obra que Dios comienza en nosotros, Él mismo la lleva a término, Él mismo. No nosotros por nuestras fuerzas, no seríamos capaces. Toda la creación exalta en una vida consagrada a Él. Criaturas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor. Señor, bendiga la tierra su Señor y lo ensalce con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Frutos de la tierra, bendecid al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendiga la tierra su Señor y lo ensalce con himnos por los siglos.
Vírgenes del Señor, bendecid al Señor. El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad ha coronado ya su obra. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Salmo 149, cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Y el cantar de los cantares, en este amor que es la consagración, la donación total, en el capítulo 8, versículo 7, nos dice: las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, buscad mi rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Esta es la Virgen prudente que, unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Virgen prudente que, unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle diciendo: Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Nada nos aparte de tu amor. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes, por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón.
Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Laura Montoya, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Bendice al Santo Padre, el Papa Francisco, reunido con los obispos, con laicos, sacerdotes, para discernir tu voluntad en nuestra Iglesia, caminando juntos. El sínodo de la sinodalidad. Danos luz, gracia, bendición, favor. Ten misericordia de todos los países en guerra. Palestina, Israel. Israel, tu pueblo escogido. Señor, ten misericordia de nosotros. Que podamos tener un corazón limpio. Danos la paz, el príncipe de la paz, Jesucristo, que todos los pueblos puedan conocer al Señor y convertirse. Y tú pídele lo que necesitas al Señor. Vamos a rezar por ti en este momento. Que podamos desear la Jerusalén nueva, que desciende ataviada, vestida de esposa. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú, Señor, que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, por intercesión de Santa Laura Montoya, Virgen, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que fortalezca las lauritas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por la resonancia. ¿Cómo te ha ayudado la palabra hoy? ¿Cómo te ha ayudado esta oración hoy? Miro la cruz, miro a Jesús, miro la cruz y allí muero. Ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!